A las mujeres de la sala les digo, empecemos admitiendo que tenemos suerte. No vivimos en el mundo en que vivían nuestras madres y abuelas, donde las opciones de carrera eran muy limitadas. Y si hoy estamos en esta sala, es porque la mayoría hemos crecido en un mundo con derechos civiles básicos. Y, sorprendentemente, todavía vivimos en un mundo en el que algunas mujeres no los tienen. Pero aparte de eso, aún tenemos un problema real. Y el problema es que las mujeres no están alcanzando la cima de sus profesiones en ningún lugar del mundo. Los números son bastante elocuentes. De 190 jefas y jefes de Estado, 9 son mujeres. En el sector empresarial, las mujeres que están en la cima, en la alta dirección, en la junta directiva, encabezan con un 15-16%. Los números no se han movido desde 2002 y van en la dirección incorrecta. E incluso en instituciones sin fines de lucro, un mundo que a veces suponemos gobernado por mujeres, las mujeres de la cima son el 20%. También tenemos otro problema, y es que las mujeres enfrentan opciones más difíciles entre el éxito profesional y la realización personal. Un estudio reciente de Estados Unidos mostró, al analizar los puestos de la gerencia, que 2/3 de los hombres casados tenían hijos, mientras que solo 1/3 de las mujeres casadas tenían hijos. Hace un par de años yo estaba en Nueva York cerrando un acuerdo y estaba en una de esas oficinas privadas elegantes que pueden imaginar. Una reunión de unas 3 horas. Pasaron 2 horas y ya necesitábamos una pausa para ir al baño. Todo el mundo se para y el anfitrión de la reunión empieza a mirar muy avergonzado. Me di cuenta que no sabía dónde estaba el baño de mujeres en la oficina, así que empecé a buscar por los escritorios, pensando que los habrían puesto allí. Pero no vi nada y pregunté, ¿acaban de mudarse a la oficina? No, hace cerca de un año que estamos aquí. ¿Me estás diciendo que soy la única mujer en cerrar un trato en esta oficina en un año? Me mira y me dice, sí, o quizás eres la única que quiso ir al baño. La pregunta es, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo cambiamos estos números de arriba? ¿Cómo hacemos que sea diferente? Quiero empezar diciendo que hablo de esto, de mantener a las mujeres en la fuerza laboral, porque pienso realmente que esa es la respuesta. En la parte de altos ingresos de la fuerza laboral entre la gente que termina en la cima de los CEOs de la Fortune 500 o equivalentes de otras áreas. El problema, estoy convencida, es que las mujeres se están abandonando. La gente habla mucho de esto y de cosas como flexibilidad horaria y asesoría, programas en los que las empresas deberían entrenar a las mujeres. Hoy no quiero hablar de nada de eso, aunque todo eso sea realmente importante. Hoy quiero centrarme en lo que podemos hacer como individuos. ¿Qué mensajes tenemos que darnos a nosotras mismas? ¿Qué mensaje tenemos que darle a las mujeres que trabajan con y para nosotros? ¿Qué mensaje le damos a nuestras hijas? Dejé San Francisco, donde vivo, el lunes, y me iba a tomar el avión para venir a esta conferencia. Y mi hija de 3 años hizo la escena de abrazarse a mi pierna y llorar diciendo, «Mami, no tomes el avión. Es difícil. A veces me siento culpable. No conozco ninguna mujer, ama de casa o que trabaje afuera, que no se sienta así de vez en cuando. No estoy diciendo que trabajar afuera sea lo correcto para todo el mundo». Mi charla de hoy se trata de los mensajes a dar si quieren permanecer en el mercado laboral. Y creo que hay 3. 1, siéntense a la mesa. 2, hagan de su pareja un verdadero compañero. Y 3, no se den por vencidas antes de abandonar el trabajo. Hace un par de semanas en Facebook recibimos a un funcionario gubernamental de muy alto nivel que venía a reunirse con altos ejecutivos de Silicon Valley. Y todos se sentaron a la mesa. Y había 2 mujeres que viajaban con ellos que tenían posiciones importantes en sus ministerios. Y yo les dije, siéntense a la mesa. Y se sentaron a un lado de la sala. Cuando estaba en el último año de la universidad, hice un curso de historia intelectual europea. Me gustaría poder hacerlo ahora. Hice ese curso con mi compañera de cuarto, Carrie, que en ese entonces era un estudiante brillante de literatura, y mi hermano, tipo inteligente, jugador de waterpolo, estudiante de segundo año. Hacíamos el curso los 3 juntos. Carrie se leyó todos los libros, las versiones originales en griego y latín. Iba a todas las clases.
Yo leí todos los libros en inglés y asistí a casi todas las clases. Mi hermano estaba medio ocupado, leyó uno de los 12 libros y fue a un par de clases. Vino a nuestra habitación un par de días antes del examen para que le expliquemos. Fuimos los tres a dar el examen. Estuvimos allí durante 3 horas y salimos del aula. Nos miramos y preguntamos, ¿cómo te fue? Y Carrie dice, siento que no pude ir directamente al grano de la dialéctica hegeliana. Y yo dije, me hubiera gustado poder conectar la teoría de la propiedad de John Locke con los filósofos sucesivos. Y mi hermano dijo, tengo la calificación más alta de la clase. Tienes la calificación más alta de la clase, pero si no sabes nada. El problema de estas historias es que concuerdan con lo que muestran los datos. Las mujeres subestiman sistemáticamente su capacidad. Si uno examina a hombres y mujeres y se le pregunta algo totalmente objetivo, como el promedio de calificaciones, los hombres se equivocan sobreestimando y las mujeres se equivocan subestimando. Un estudio de los últimos 2 años de personas que ingresan al mercado laboral desde la universidad mostró que el 57% de los muchachos que ingresaban negociaban su primer salario y solo el 7% de las mujeres. Y aún más importante, los hombres se atribuyeron el éxito a sí mismos y las mujeres lo atribuyeron a factores externos. Si uno le pregunta a un hombre por qué hizo un buen trabajo, dirá, porque soy genial, es obvio, ¿acaso lo dudas? Si uno le pregunta lo mismo a una mujer, dirá que alguien le ayudó, que tuvo suerte, que trabajó realmente duro. ¿Pero qué importa este tema? Caramba, importa, y mucho, porque nadie consigue una oficina importante sentándose a un lado y no en la mesa de la negociación. Y nadie consigue un ascenso si no piensa que se merece el éxito o si al menos no reconoce su propio éxito. Me gustaría que la respuesta fuera fácil. Ojalá pudiera ir a decirle a las jóvenes mujeres para las que trabajo, crean en ustedes mismas y negocien por ustedes mismas. Sean dueñas de su propio éxito. Pero no es tan simple, porque los datos muestran sobre todo una cosa, y es que el éxito y la simpatía tienen correlación positiva para los hombres y correlación negativa para las mujeres. Y todas están asintiendo porque sabemos que es verdad. Hay un estudio muy bueno que muestra esto. Es un estudio famoso de la Escuela de Negocios de Harvard sobre una mujer llamada Heidi Roizen. Ella es una emprendedora de una empresa de Silicon Valley y usa sus contactos para convertirse en una inversora de capital de riesgo exitosa. En 2002, un profesor que estaba entonces en la Universidad de Columbia tomó el caso de Heidi Roizen y lo modificó. Cambió solo una palabra. Heidi por Howard. Pero esa palabra marca una gran diferencia. Luego, encuestó a los estudiantes. Lo bueno es que tanto los estudiantes hombres como las mujeres pensaban que Heidi y Howard eran ambos competentes, y eso es bueno. Pero lo malo fue que a todo el mundo le gustaba Howard. ¿Y Heidi? No lo sé. Es egocéntrica y tiene un sesgo político. Uno no puede estar seguro de trabajar para ella. Esta es la complicación. Debemos decirle a nuestra hija y a las colegas que tenemos que creernos que tenemos la calificación máxima para alcanzar la promoción y tenemos que hacerlo en un mundo en el que para lograrlo deberán enfrentar sacrificios, sacrificios que sus hermanos varones no conocerán. La parte más triste de todo esto es que es algo muy difícil de recordar. Les voy a contar una historia realmente embarazosa para mí. Di esta charla en Facebook no hace mucho ante unos 100 empleados. Y un par de horas después, había una muchacha que trabaja allí, sentada fuera de mi pequeño escritorio, que quería hablar conmigo. Se sentó y hablamos. Me dijo, hoy aprendí algo. Aprendí que tengo que mantener mi mano en alto. Le dije, ¿qué quieres decir? Bueno, usted estaba dando la charla y dijo que iba a recibir 2 preguntas más. Yo tenía mi mano levantada y usted recibió 2 preguntas más. Yo bajé la mano y observé que todas las preguntas eran solo de hombres. Y pensé para mí, si me pasa a mí que me preocupo por estas cosas, durante esta charla ni siquiera me doy cuenta que las manos de los hombres están levantadas todavía y que las de las mujeres no están levantadas. ¿Cuán buenas somos como gerentes de nuestras empresas y organizaciones para ver que los hombres tienen más oportunidades que las mujeres? Tenemos que lograr que las mujeres se sienten a la mesa. Mensaje número 2.
Hagan de su pareja un verdadero compañero. Estoy convencida de que hemos progresado más en el trabajo que en nuestros hogares. Los datos lo muestran con elocuencia. Si una mujer y un hombre trabajan a tiempo completo y tienen un hijo, la mujer hace el doble de trabajo en la casa que el hombre y la mujer dedica 3 veces más tiempo a cuidar al hijo que el hombre. De modo que ella tiene 3 empleos, o 2, y él tiene 1. ¿Quién creen que abandona si alguien tiene que estar más en casa? Las causas de esto son muy complicadas y no tengo tiempo de entrar en detalles. Y no creo que el fútbol del domingo o la pereza en general sean la causa. Creo que, como sociedad, ejercemos más presión a nuestros hijos para que tengan éxito que a nuestras hijas. Conozco hombres que se quedan en casa y trabajan en la casa para ayudar a sus esposas con sus carreras y es difícil. Cuando voy a las reuniones de madres y veo al padre allí, observo que las otras madres no interactúan con él. Y eso es un problema, porque tenemos que dignificar la tarea, porque es lo más difícil del mundo, hacer que las tareas domésticas sean para ambos sexos, si queremos que la cosa se empareje y las mujeres trabajen afuera. Los estudios muestran que los hogares con salarios parejos e iguales responsabilidades tienen también la mitad de divorcios. Y por si eso no fuera suficiente motivación para ustedes, estas parejas se conocen más mutuamente en el sentido bíblico también. Mensaje número 3. No se vayan antes de irse. Creo que es una gran ironía que las mujeres tomen acciones con el objetivo de seguir trabajando y eso en realidad las lleva a dejar el trabajo. Esto es lo que sucede. Estamos todos ocupados. Una mujer está ocupada. La mujer empieza a pensar en tener un bebé. Empieza a pensar en hacer espacio para ese bebé. ¿Cómo voy a compaginar esto con todo lo otro que hago? Y, literalmente, desde ese momento ya no vuelve a levantar la mano. Ya no busca un ascenso. Ya no toma el nuevo proyecto. Ya no dice, yo quiero hacer eso. Empieza a echarse atrás. El problema es que, digamos que queda embarazada ese día. Ese día. Son 9 meses de embarazo, 3 meses de licencia por maternidad, 6 meses para recuperar el aliento. Y lo he visto, las mujeres empiezan a pensar en esto mucho antes, cuando se comprometen, cuando se casan, algo que puede llevar mucho tiempo. Una vez una mujer vino a hablarme de esto y la miré pensando que parecía un poco joven. ¿Así que están pensando con tu marido en tener un bebé? Y me dijo, no, no estoy casada. Y le dije, estás pensando en esto muy apresuradamente. Pero la cosa es, ¿qué pasa cuando uno empieza a retirarse silenciosamente? Todas las que han pasado por esto, y doy fe de esto, una vez que tienen un hijo en casa, más vale que el trabajo valga la pena, porque es muy difícil dejar a ese niño en casa. El trabajo tiene que ser desafiante, debe dar satisfacciones. Y si pasaron 2 años y no tuviste un ascenso y algún tipo cerca tuyo lo tuvo, si hace 3 años dejaste de buscar nuevas oportunidades, te vas a aburrir porque deberías haber dejado el pie en el acelerador. No se vayan antes de irse. Quédense. Mantengan el pie en el acelerador hasta el día en el que necesiten irse a hacer una pausa para tener un hijo y recién entonces tomen sus decisiones. No tomen decisiones demasiado anticipadas, sobre todo las que ni siquiera saben que están tomando. Mi generación, en realidad, tristemente, no va a cambiar los números de la cima. No se van a mover. En mi generación no va a haber un 50% de personas en la cima de ningún sector. Pero cifro mis esperanzas en las generaciones futuras. Creo que un mundo gobernado en la mitad de los países y en la mitad de las empresas por mujeres sería un mundo mejor. Y no solo porque la gente sabría dónde están los baños de mujeres, aunque eso sería de gran ayuda. Creo que sería un mundo mejor. Tengo un hijo de 5 años y una hija de 2 años. Quiero que mi hijo tenga la posibilidad de contribuir plenamente al mundo laboral o al doméstico. Y quiero que mi hija tenga la posibilidad de elegir, y no solo de superarse, sino de ser querida por sus logros. Gracias. En realidad ella es como una síntesis, porque en pocos minutos, en menos de 15 minutos, ella pudo explicar lo que nos pasa a las mujeres cuando tenemos que definir nuestra carrera.
nuestra forma de entablar una meta en las cuestiones laborales. Entonces eso de sentir un poco la presión de la familia, de querer, por un lado, ser mamá, un poco la que lleva la administración del hogar, digamos, en todas esas cuestiones lógicas que siempre nos han impuesto, ¿no? Históricamente, es como que en parte ella resume que nosotras mismas también hemos ido delegando eso en otras personas y obviamente termina en manos de los hombres, por suerte. Digo por suerte porque en ocasiones nosotras mismas decimos no a estas cosas y hay otra persona que toma ese mismo objetivo. La mayoría de las veces, yo siento particularmente que acá en San Luis no nos pasa esto de sentir que no podemos, entre comillas, competir con un hombre. Obviamente está relacionada a la capacitación, algunas veces a los tiempos, pero yo creo que las mujeres estamos dejando de lado a veces cuestiones más nuestras, esparcimiento, salidas, paseos, bueno, la casa, los hijos, en pos de continuar, digamos, al frente de un buen trabajo o de liderar un grupo de trabajo, que también eso es como una meta que en ocasiones relegamos, ¿no?, en manos de los hombres. Porque es como que al hombre no se le exigiría, ¿no?, la misma cantidad de horas con su bebé, la misma cantidad de tiempo en los deberes, la misma cantidad de tiempo. Porque se ha planteado así, lamentablemente es un mandato social y es muy duro de romper ese mandato social. Es como que estamos ya, como si tuvieran nuestro ADN el hecho de decir, bueno, el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en casa y hace esto y esto y esto. Cuando esto hace ya unas cuantas décadas se empieza a modificar y surgen, ¿no?, estas líderes, estas grandes mujeres que bueno, que optan por dejar de lado a veces su hogar o en su defecto retardar la maternidad, que está sucediendo de una manera increíble. O sea, mujeres muy valiosas que esperan hasta después de los 40 años, cuando ya se desarrollaron, digamos, laboralmente, o llegaron a una cumbre en su carrera laboral y dijeron, bueno, dejamos de lado ahora ya la carrera y me enfoco a mi familia. Ahí es donde está la clave. Particularmente en San Luis tenemos muchos espacios. Hemos tenido la enorme suerte de saberlos ganar también. Hemos visto grandes mujeres, gobernadoras, vicegobernadoras, legisladoras de primer nivel que han defendido nuestros derechos como ciudadanos de una manera excelente. Tenemos actualmente escritoras, artistas, plásticas, una gama enorme. En todos los rubros se destaca una mujer, en todos los rubros en San Luis. Y esa es una visión, digamos, como distinto a las otras provincias. O sea, si uno se va, por ejemplo, más al norte, que es un poco más machista la situación, impensado que una mujer logre, por ejemplo, un cargo o gerencial o administre, por ejemplo, todo un equipo de trabajo en el ámbito gubernamental, es impensado. Particularmente a nosotros ya no nos suena tan raro, no nos parece tan raro. También esto de sentirnos parte del liderazgo y estar... Yo no me comparo con un hombre, yo simplemente digo que trabajamos codo a codo, que tenemos que sacar adelante cierto proyecto y ahí vamos. Es como que se plantean metas, pero nunca decir voy a ser mejor o peor que un hombre, pues eso es casi absurdo, aparte, y utópico, no tiene, digamos, mucho parangón. Pero sí creo que hemos ganado, acá particularmente en San Luis, unos lugares de liderazgo increíbles. Estamos entendiendo que tenemos todo para la superación, para ser líderes, para estar al frente hasta de un gobierno, o sea, no solamente de una empresa o una institución pequeña. Creo que en ocasiones somos las impulsoras de que termine sucediendo. O sea, somos las iniciadoras quizás de fundaciones, de organizaciones, de instituciones. Creo que particularmente, yo tengo que hablar por San Luis porque es mi lugar en el mundo y no lo cambiaría por nada, pero es como que creo que nosotras hemos tomado conciencia de que esto va a pasar, o sea, que está pasando y que lo hemos logrado. Son muchos años y también
muchas buenas decisiones que han tomado algunos hombres, particularmente en el gobierno de San Luis, por ejemplo, que lo notamos mucho, de darle a la mujer el lugar preponderante que tiene, porque se lo ha ganado así, obviamente. Siempre está en uno mismo, o sea, en el amor propio. Yo siempre digo que no tenemos un techo, nunca. No solamente por una cuestión académica, porque en ocasiones es cierto, quizás, entre comillas, se hace un poco tarde volver a retomar estudios, por ejemplo, no sé, de posgrado, cosas por el estilo. Pero sí me parece que está en una misma el hecho de decir, de plantear esas metas y ver cómo las va a alcanzar. Yo creo que están todas las herramientas dadas. De hecho, a veces uno tiene que aprender esos modelos, porque a veces hay hombres que son grandes líderes, grandes modelos y grandes profesores también en la carrera laboral. Y hay que aprovechar todo eso y hay que tenerlo como parte del bagaje, ¿no es cierto?, elemental que uno a veces le imprime a la responsabilidad del trabajo. Porque creo que estamos como, en este caso, haciendo como una valoración del lugar preponderante que puede llegar a tener una mujer dentro de la sociedad, del trabajo principalmente, que es donde siempre hubo quizás un poco más de trabas, porque en otras organizaciones es como que siempre se nos esperó a nosotras para ciertas cosas, ¿no? Esa sensibilidad especial que tenemos las mujeres de captar quizás en el otro algunas cosas que el varón suele pasar desapercibidas, no por falta de sensibilidad, sino porque es distinta su sensibilidad. Entonces creo que nosotras somos muy valiosas en ese tipo de aspecto. Tenemos que seguir este mismo camino, tenemos que seguir empoderándonos y hacer uso, ¿no?, de este otro sentido, o este sexto sentido que a veces tenemos las mujeres y que colabora muchísimo para ser o generar quizás una armonía distinta en el ámbito laboral, que en ocasiones el hombre con cierto ímpetu suele, bueno, traspasar algunos límites que hoy en día tanto se habla, ¿no?, de que el acoso, que la falta de respeto, que el acoso laboral, etcétera. Bueno, creo que nosotras tenemos esta otra posibilidad, ¿no?, de tratar al otro con otra cercanía o apaciguando, digamos, los ánimos y generando, digamos, otro ámbito más armonioso de trabajo. Y creo que eso se ha logrado, digamos, distinguir entre el liderazgo de un hombre, que quizás suele ser un poco más serio y más distante, y nosotras en ocasiones podemos resolver algunos problemas que nos plantean dentro del equipo de trabajo con otra visión, porque quizás o estuvimos ahí o tuvimos que cuidar, digamos, a ese niño, porque tuvimos que sentirnos, digamos, un poco culpables de abandonar la casa. Creo que es como que tenemos ese tenemos un plus. Las mujeres tenemos ese plus y hay que aprovecharlo.